Este lunes, en presencia del gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, se instaló la junta directiva del organismo público descentralizado de los servicios de salud de Oaxaca, el cual tiene el compromiso de garantizar un Oaxaca sano, especialmente en las zonas más marginadas y pobres del estado. Como único punto de acuerdo durante la sesión ordinaria fue la presentación de los integrantes de la junta directiva de los servicios de salud, quedando como presidenta del organismo la titular de los servicios de salud de Oaxaca, Gabriela Vázquez Rosas, quien mencionó que lo que se necesita en la entidad son políticas enfocadas en los grupos vulnerables. Resaltó que se tiene que trabajar de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para lograr los objetivos. Tenemos un gran compromiso con la salud de nuestros ciudadanos, que es garantizar un Oaxaca sano, productivo, pleno y con una salud con calidad y calidez. Afrontamos retos muy importantes en materia de acceso a los servicios de salud, especialmente en las zonas más apartadas, más marginadas y con mayor estado de marginalidad. Necesitamos acercar los servicios de salud a las comunidades más pobres, porque muchas veces las personas que más necesitan atención son las que más lejos la tienen. El gobernador del estado fue el encargado de tomar protesta de los integrantes de la junta directiva, dándoles la instrucción de que se inicie con los lineamientos de los programas técnicos, que se tenga la media nacional para saber lo que se está aplicando de manera adecuada en los hospitales. Resaltó que se trabajará de manera permanente con los servicios de salud con el objetivo de conseguir un Oaxaca sano. Integrantes de la junta directiva del organismo público descentralizado Servicios de Salud de Oaxaca protestan cumplir y hacer cumplir los principios y lineamientos que rigen este órgano de gobierno. Si así lo hicieren, que la sociedad se los reconozca, si no, se los demande. Felicidades. Quiero felicitarlos y claramente pues recalcar que mi gobierno tiene como objetivo fundamental dar un servicio de salud digno y eficaz, así como eficiente para la sociedad y libre de corrupción. En ese sentido, quiero informar que hemos dado ya los primeros pasos para poder lograr estos objetivos. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.